Hola de nuevo. Hoy voy a pintar una figura dentro de un paisaje. La hago a partir de una fotografía casera. Y en este vídeo solo mostraré el paso a paso de la figura. Y en uno próximo que haga, pues mostraré el resto de la obra, el resto del paisaje. Lo hago en óleo y más o menos en tres capas. En una primera capa sitúo los tonos medios y los oscuros, dando forma en base a la fotografía, la cual estoy mirando continuamente, bien en el móvil o bien en la tablet. Aquí no se trata tanto de lograr el parecido como en un retrato, aunque se puede intentar porque no es muy pequeño el tamaño. El lienzo mide 90 por 60 y la figura puede alcanzar muy bien los 25 centímetros, que aunque sea así a grandes rasgos, se puede lograr un parecido. Y con más motivo si la persona que estamos pintando le hace ilusión reconocerse en la obra. Voy haciendo manchas en forma de línea siguiendo el dibujo de las manos, porque las manos son un tanto complejas y más así de pequeñitas, que a lo lejos solo se van a ver unas manchas, pero por lo menos que se vea que son manos que están cogiendo el móvil y no parezca ahí una cosa extraña, ¿no? Y esta fotografía se filtra mucho la luz del sol entre los árboles, y hay muchas partes de luz y de sombra, lo que confunde un poco el darle la forma a los brazos, el darle la forma al cuerpo, ¿no? Porque te tienes que olvidar un poco de la anatomía y pone manchas y manchas de color, si quieres dar la sensación esta de claro y oscuro, de filtrarse la luz del sol, porque era una zona de una arboleda bastante alta. Son los exteriores del monasterio de Yuste, que está en la provincia de Cáceres. Es donde fue a morir Carlos I de España y V de Alemania, y padre de Felipe II, creo que era. Y eligió este sitio para el final de sus días. La verdad es que tuvo un buen gusto el hombre, no eligió mal, porque hay unos paisajes preciosos, es naturaleza en estado puro. Hay ríos, cascadas, bosque, precioso. Hay unas gargantas también de agua fría, helada, unas piscinas naturales, la gente se baña allí, yo no conseguí ni entrar a los pies, está el agua helada. Pero pasamos unos días muy agradables porque el entorno, ya digo, que es precioso. Está en la provincia de Cáceres, en el pueblo de Cuacos de Yuste, la zona de la Vera. A la salida del monasterio, muy cerca, hay un cementerio militar alemán que me impresionó muchísimo y me emocionó. Están enterrados soldados de la... es impresionante, hay como 200 cruces de granito, y ahí están enterrados soldados de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay algunos de la Primera. Hay menos, pero hay algunos también de la Primera Guerra Mundial. Y eran aviadores y marinos que venían los cuerpos a las playas, y algunos aviadores que derribaban en tierra, ¿no? Pero de todas partes, de todas las playas de España, y decidieron de agruparlos todos en un mismo cementerio. Entonces las autoridades alemanas, junto con la española, lo inauguraron en el 1983, decidieron de ponerlos a todos juntos, y tienen cada sepultura donde yace cada cuerpo, tienen una cruz de granito negro, y en él está puesto el nombre del militar, del soldado, y el rango militar al que pertenecía, y la fecha de nacimiento y la muerte. Una cosa bastante emocionante, ya digo. Bueno, continúo con lo mío. Estoy haciendo ahora el pantalón, ya he hecho la camiseta con todas las pliegues para darle la forma a la tela con tres colores. Pongo los tres tonos de claro, medio y oscuro para ir dándole la forma al tejido, a las pliegues de la tela, para que tenga naturalidad.
Porque esto es una pintura realista, ¿no? Entonces te tienes que fijar bien en los detalles. Y la primera capa para mí es muy importante. Siempre decimos que hay que ir de lo general a lo particular, pero yo si no voy haciendo los detalles me pierdo mucho. Y prefiero ir dándole forma ya desde el principio y después le voy dando manchas sobre lo que más o menos tengo estructurado, le voy dando ya manchas para darle más detalle, ¿no? En las siguientes capas. Normalmente lo hago a 3 capas. Estamos en la primera y me quedan todavía 2. Aquí voy a darle la segunda a la cara, que está muy naranja, la voy a poner un poquito más apagada. Aunque le está dando. Ahí está la cara, está la sombra y no, no quiero que parezca que está tan luminosa, tan al sol. Luego ya le pongo al final, le pongo las manchas claritas. Y le voy dando la parte de los rasgos de la cara para que se parezca un poquito. No lo puedo evitar. Le voy poniendo colores un poco más fríos, porque voy cambiando los tonos. Si lo veo muy, muy cálido, le pongo más azul, más grisáceo. Que lo veo muy frío, le pongo más ocre y más anaranjado. Más magenta también. También utilizar magenta. Haré la lista de colores y la pondré luego al final. La lista de los colores que he utilizado. Le estoy dando también la segunda capa a la camiseta. Y le estoy dando ya más claridad, más luz a la zona soleada. También voy poniéndole tonos medios y oscuros. Voy jugando con los tonos y fundiendo. Los voy fundiendo los colores en las pliegues para que quede un poco más suave. Es volver a pintar encima lo que ya está pintado, pero fijándome más en los detalles. Y cojo pinceles un poquito más pequeños y voy corrigiendo de partes que creo que tenía que estar más arriba o más abajo, o más ancho, más estrecho. Voy corrigiendo un poco. A medida que vas pintando, vas corrigiendo los fallos con cada capa. Y me apoyo la muñeca en el palo este largo, tiento se llama, para hacerlo con más precisión. Tengo poco pulso, entonces así lo hago con más seguridad, cuando ya estoy haciendo más detalles, ¿no? Y voy poniendo una capita de pintura, ni muy fina ni muy gruesa. Voy mojando un poquito ya en. Un poquito la punta del pincel lo mojo en un poco de disolvente y en un poco de aceite de lino para que la pintura corra bien, no esté muy espesa, pero tampoco que sea como una veladura. Estoy tapando la capa de abajo, la estoy tapando completamente. La pintura está opaca, no es una veladura. Hay quien pinta capas finas, muchas veladuras, como se pintaba antes. Pero a mí me gusta hacerlo así porque yo no tengo paciencia y mi manera de pintar es esta. Y ya está. Esto no hay una ciencia exacta, cada uno lo hace como buenamente puede y quiere. Hay técnicas y hay formas, pero yo no sé si hago alguna. Yo lo hago como bien me parece. Y ya está. Ahora voy a darle la segunda capa al pantalón. Se me hizo que estaba muy gris, le he puesto un poquito de verde, que no es verde, le he puesto un poco de ocre y azul de Prusia. Entonces sale un verde así como caqui y le añado blanco para las partes claras y para oscurecer pues le pongo un poquito de magenta, la mezcla de ocre y azul, le pongo un poquito de magenta y ya sale este tono más oscuro. No deja de ser verde, pero oscuro. Y lo neutraliza también bastante. Aquí son los pliegues como más marcados que la camiseta porque es de tela rígida, es un pantalón cargo. Entonces la tela es más rígida que la camiseta, que es un poco más fluida. Y le voy dando las manchitas que se ven de los pliegues del pantalón y también la sombra que proyecta el brazo,
también las sombras que proyectan los árboles, es que tiene cantidad de sombras y tienes que ir poniéndolas todas para que se vea un estilo más o menos realista. Y ya, como digo, aquí le estoy dando la segunda capa, que luego la última sí ya es finita, es ya más veladura. Esta es más definitiva. Y voy jugando con los dos o tres tonos que he sacado. Oscuro, claro y medio. En la otra capa ya le pongo más matices. Me fijo dónde están las manchitas de luz para ir reforzando todo. Le voy dando más oscuridad y más claridad, solo por alguna zona. Ahora esta capa ya es solo por alguna zona, solamente es darle un poco más de luz, enfatizar un poco más los pliegues. Una cosa, esto ya es al día siguiente porque esperé que se secara, por lo menos que se secara al tacto, para poderle dar otra capa encima y no se me venga la pintura de abajo. Bueno, ahora vamos con la zapatilla. Que son así como gris, negra. Entonces le voy a poner un tono más azulado. Para que lleve todos los mismos colores. Todo va hecho con la mezcla de los mismos colores. En unas zonas predomina más uno y en otras zonas predomina más otro. Aquí, por ejemplo, lleva poco ocre, solamente para matar un poco el azul violáceo que le he puesto. Aquí está la muestra en la paleta. Estos son los tonos carne para darle los últimos toques, que quede más cálido y más vivo, más limpio los colores. Los he hecho con el blanco de zinc, que es más transparente. Ahí utilicé el blanco de titanio. Ahí hice el verde. Como veis, están hechas las mezclas con los mismos colores. Utilicé también amarillo para dar los toques de luz. Luego al final ya. Y este es el blanco de titanio, que es más transparente y lo he utilizado para dar estos toques de luz. Perdón, de titanio no, el blanco de zinc. El blanco de titanio es el que utilicé las primeras capas. Este es el blanco de zinc. Con un pelín de amarillo y un pelín de carne, ¿no? De magenta. Aquí sí estoy utilizando ya el negro, la misma mezcla púrpura oscura que me sale con los mismos colores, echándole más rojo y más azul. Le pongo un poco de negro, que da fuerza. Ahora se ve muy negro, pero al final, cuando termine el cuadro, le voy a dar así a toquecitos de negro a todo y sobre todo a lo que está más cerca, y creará armonía. Esta parte ya es la que más me gusta, porque va, te aleja, me pongo como a un metro y pico del cuadro y veo, o dos metros, y veo donde falta más luz, donde hace una cosa que no me gusta, y va saliendo solo, te va saliendo ahí los pliegues, va saliendo los detalles, y va, es lo que más gusta, los retoques finales. Porque nunca es suficiente, siempre falta algo, siempre falta darle más claridad, darle más color, darle más oscuridad. Y ahí retoque y retoque. Lo mismo a la piel, que a la cara, que a los brazos. Voy recorriendo de un sitio a otro y no lo doy por terminado porque el fondo del cuadro, lo que es el paisaje en sí, no está hecho todavía. Tengo que terminarlo y cuando ya lo termine el fondo, seguramente que de los mismos colores que utilice en el fondo le daré algún retoque más al retrato,
Pero bueno, más o menos está hecho ya para ver que si lo queréis, os queréis poner a hacer algún óleo que veis cómo se hace, ¿no? Capa a capa, fijaros los detalles y practicar, practicar y practicar. Y sin miedo a lo que salga. Da igual lo que salga, da igual que salga mejor o que salga peor, da igual. Cada uno hace lo que buenamente puede. Bueno, pues muchas gracias por verme. Os agradecería también que os suscribierais al canal y me dejéis algún mensaje. Y si podéis, compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo. Gracias.